Biden, Biden, no te puedes esconder, te acusamos de genocidio. Netanyahu, no te puedes esconder, te acusamos de genocidio. Richie Torres, no te puedes esconder, te acusamos de genocidio. Oh, Hakeem Jeffries, no te puedes esconder, te acusamos de genocidio. Amigas, amigos, estoy en esta manifestación. Acaba de terminar esta marcha. Hubo un meeting y marcha por las personas indígenas palestinas que ha matado el Estado sionista, racista, apartheid, terrorista de Israel. La marcha empezó en la calle 34 y 35 y Broadway y terminó acá en la calle 59, calle 59 y Broadway. También está aquí la esquina del parque, Parque Central, en la octava avenida. Al mismo tiempo que se hizo esta manifestación, hubo otra manifestación en Queens. El lunes 18 de diciembre está programada una manifestación donde va a haber miles de personas aquí en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Para las personas que viven en la ciudad de Nueva York y quieren asistir, en la descripción del video les dejo la información. Esta manifestación fue el sábado 16 de diciembre de 2023, del 7 de octubre al 16 de diciembre, son 71 días y 75 años de ocupación de Palestina. Para las personas que piensan que esto empezó el 7 de octubre, no, esto no empezó el 7 de octubre, esto empezó en 1948, 75 años, y yo creo que ni siquiera empezó hace 75 años, porque los sionistas se prepararon desde antes para invadir Palestina. Así es que esto no empezó el 7 de octubre, esto empezó por lo menos hace 75 años. Un rascacielo aquí enorme. Para la gente que vive en la ciudad de Nueva York, nuevamente en la descripción les dejo información sobre las próximas manifestaciones en apoyo de Gaza, en apoyo de Palestina. Gracias por ver. Bueno, antes de terminar el video, esta marcha también se hizo para hablar sobre los políticos sionistas aquí en la ciudad y en el estado de Nueva York. Uno de esos políticos sionistas es el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. Es un hombre negro, un hombre cristiano y es un hombre, pues, sionista. Otro
político es Richie Torres, un político demócrata, un hombre gay, negro, latino, originario de origen puertorriqueño, y también es un político sionista. Richie Torres y Eric Adams igual son del Partido Demócrata. Otro político, otra política, es la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, sionista, demócrata. Bueno, la mayoría de los políticos en la ciudad de Nueva York son demócratas, son del Partido Demócrata, pero son sionistas. ¿Qué otro? El senador Chuck Schumer, que es también demócrata, del Partido Demócrata, sionista. Por ahí tenían una figura hecha en cartón del sionista Joe Biden y otra del sionista Netanyahu. Joe Biden dijo hace años que él es sionista. Joe Biden es cristiano, pero es sionista. Es sionista, es corrupto, es criminal de guerra y ahora, pues, es un genocida. Esos son algunos de los políticos que mencionaron en Instagram, donde hicieron la invitación a el evento. Y acá está un centro comercial. Un centro comercial, y hay muchos policías aquí protegiendo al centro comercial, porque así es. Pareciera que nosotros le pagamos a todos estos policías para que protejan los centros comerciales. Cada día el departamento de policía gasta $29 millones. $29 millones, y eso no creo que incluya las horas extras, porque yo no creo que saben cuántas horas extras se van a usar. Pero es mucho, mucho dinero lo que gastan los policías. Otra cosa es de que muchos de estos policías van a Israel a entrenarse. Los sionistas entrenan a los policías de la ciudad de Nueva York. Así es que lo que pasa en Palestina también nos afecta a la gente que vivimos aquí en la ciudad de Nueva York, porque les pagamos a estos policías para que vayan a entrenarse al Estado terrorista de Israel. Y luego vienen estos policías a practicar lo que aprendieron en Israel. La brutalidad policial aquí en la ciudad de Nueva York y en los Estados Unidos de América es un problema bastante grave. Así como los soldados y policías en Israel atacan y matan a personas indígenas palestinas, a periodistas, a doctores, a enfermeras, pues aquí los policías pueden hacer lo que quieran y prácticamente nunca les pasa nada. Los policías en los Estados Unidos de América matan a más de 1,000 personas cada año. O sea, de los países ricos, los Estados Unidos es el país que más mata a personas. Me refiero a policías que matan a personas. Y usualmente a los policías no les pasa nada, se van a sus casas a seguir, pues, trabajando. Aquí en la ciudad de Nueva York hay varios policías que están trabajando en el departamento de policía que mataron a alguien y que siguen trabajando como si nada hubieran hecho. Así es que, bueno, eso es algo que puedo compartirles en este video. Gracias. Acá tienen unas estrellas por lo de Navidad. La gente cristiana en Palestina no están celebrando la Navidad. La gente cristiana en Palestina han pedido que no se celebre la Navidad, porque, pues, ¿cómo se va a celebrar la Navidad si hay un genocidio?
¿Cómo se va a celebrar la Navidad si hay un genocidio en Palestina? Bueno, gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien.